Vamos, ya estamos aquí en Melilla. Llevamos un poco justos de tiempo, la verdad. Sí, una ruta muy interesante por el puerto del Pontón. Y nada, ahora a comer rápido y prepararnos para calentar bien y hacer una buena competición. A ver si por fin podemos entrar en podium y que no nos descalifiquen y nos metan 2 minutos. ¿El enemigo a batir hoy? El enemigo a batir, por supuesto, son los locales Marco y David, que ya les hemos dado matar el día bastante este año, pero aquí hay que dejar las cosas claras otra vez. Se van a cagar. Hoy nos trajimos una dama, para que veas que tenemos de todo en el club. Que vane. Chamber no, el de amarillo, aunque os parezca de peinado y tal, es, y un paisano. Un proyecto de bueno. Hola. Que vane, ¿cómo te ves para...? Ah, tú hoy no remas, pero bueno, mañana. Para mañana, fuertísima. ¿Y esta noche? Más fuerte incluso. Vane va a ser hoy nuestra cámara. Pero no, vale, no me cuentes a mí. ¿Cuál es vuestra táctica para hoy? Nos ha fallado la táctica A, que era la de no dar dorsal a ningún cado senior, pero le dijimos, bueno, qué más da, nos van a ganar y luego no les van a dar trofeos, porque el trofeo no lo hacemos. Así que la táctica no queda otra, salir a muerte hasta coger el amarillo. ¿El amarillo? Ya cogemos el amarillo, ya a improvisar. Oye, 400 euros al primero, ¿qué? ¿En qué los vas a gastar? Pero los dabais a alguien. Eso lo vamos a editar, le ponemos un pi, ¿no? No lo queríamos decir. Ponle el pito. Thank you.
pensano ancora lucida follia, lucida follia. Sientes. Muy orgulloso de haberos robado. Orgulloso. Vaya suerte que tuvisteis. Suerte no, calidad. No sé, pues teníamos ahí colgando. Eso sí, mira, eso sí. Llevamos toda la primera vuelta con patojas ideales, cabrones. ¿Cómo hicieron esto? Porque... Oye, el sprint ese que tuvisteis fue un poco sucio, yo diría, no sé. No, llevábamos medio cada por delante. No sé, fue un poco sucio ahí. Sucio cuando nos agarraron de la bañera. Hay que mirar la nueva reglamentación de maratón, a ver ese sprint, cómo está reglamentado. Bueno, esto de Velilla es nuestra kriptonita. Hemos venido aquí otra vez y es imposible sacar un podio. Voy a hacer una crítica a los árbitros. Menuda mierda de árbitros, así lo digo, no valéis ni para tomar por culo. Hace 2 años salimos todos alineados, delante de la cinta, pero alineados. Nos metieron 2 minutos. Qué casualidad que los cuartos eran de casa y nosotros terceros. Bueno, este año salimos en segunda fila. No van a meter 2 minutos ni a Cristo. Bueno, da un momento de confianza hasta ver los resultados. No voy a pero dar nada. Yo creo que no van a meter 2 minutos a nadie.
No, no, luego os quejáis, que si robamos salidas, que si no, nos pusimos en línea y nos comimos la salida desde atrás del todo. Menos mal que luego remontamos, porque ando con este en K2, que mirar qué tanque. Mirar pa' ahí, claro, con ese búfalo. Un K2. Así que nada, ahora nos queda ir para la orquesta de noche. ¿Y qué hago yo con esto? Y a preparar el K2 para mañana para el Pisuerga, a ver si tenemos más suerte. Si no nos rompe nada. Subíamos para arriba, ya nos íbamos solos con Jorge y Doral. Y una pila de algas. Y una pila de algas en la proa, aquello era inhumano. Nos fuimos quedando poco a poco y al final nos quedamos de ellos. Y luego ya, cuando se nos cayeron las algas, pudimos ir remontando. Cogimos a los terceros, pegamos un tirón. Y cuando rompió el cable del timón, estábamos camino de enganchar a Jorge y a Dorado. Bueno, igual soy un poco ambicioso y no lo íbamos a engancharlos, pero estábamos ahí, intentándolo. A ver si me engancha la ola, pero no. No, él iba jodido con el arma. ¿Qué, Vane? ¿Cómo nos viste? Muy bien. Espero que te guste el mega reportaje. ¿Qué chica más guapa tengo en el club? Bueno, tenemos, todos. Todos, es para todos. Hay que compartirla porque es lo único que tenemos. ¿De quién hablamos? ¿De Chamber o de Vane? Bueno, aquí tenemos al canoista del club. Espera, tírale tú, que yo le grabo. Que bueno, como vemos, ha tenido una carrera extenuante porque está el chaval reventado. Bueno, a ver, ¿cómo ha sido la victoria? Cuéntanos. Al sprint. ¿Ganaste, no? Sí, sí. ¿Primero? ¿Al sprint? Sí, bueno, metí el hachazo ahí arriba en el puente. ¿En el puente ya? Sí. Este chaval es un tanque. Bueno, de hecho es el único podio del club, ¿no? ¿Sabes que vas a esperar tú solo, va por el trofeo? Porque los demás tenemos cosas que hacer. Igual, quedamos teniendo vosotros. ¿Terceros? Sí. ¿Qué eres, tres? No, éramos seis, parto. Siete. Pero también, ya sigo ahí. Bueno, tu cara de decepción lo dice todo. Sí, sí, la verdad que... No sé, tenemos una maldición aquí con este sitio. O sea, habrá que plantearse volver en el futuro, porque la verdad que no nos sale un año bien. Ya de primero la salida, un desastre. Los jueces, yo ojalá metan 2 minutos a gente, porque esto es un desastre. Y luego, bueno, cogimos una cantidad de algas en la primera vuelta ya. Eso nos hizo descolgarnos del grupo cabeza, que yo creo es donde deberíamos ir. Y luego, bueno, íbamos muy bien marcando el segundo grupo, pero es lo que es la mala suerte. Pegando un cambio de ritmo allá a marcar, yo oí un golpe y misteriosamente el cable del timón se rompió. Entonces nada, el timonel que tengo no sabe llevar el timón con un pedal solo, pues ¿qué vamos a hacer? Hubo que retirarse y confiar en que mañana en el Pisuerga tengamos más suerte. O sea, ahogar las penas un poco hoy. ¿Con cerveza? No, con zumo de uva. Looking faded every night, tied down the floor. Entonces es cuando estás relajado y te escondrillas y te metes de... hola, ¿qué tal? La regata bien y bastante dura y buen resultado para terminar con un podio. Ya estamos de vuelta a casa y como yo me estoy inflando chetos, voy a dejar que sea mi compañero el que os cuente todo lo que hemos hecho hoy durante la competición, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ha sido una... la verdad que fue una regata dura. Salimos bien por primera vez en nuestra vida en el Pisuerga, salimos de cabeza. Pero bueno, las parejas de Pedro y Óscar y Miguel y Jesús estaban muy fuertes. Después de la primera presa nos dejaron y ahora fuimos capaces de completar. Si llegamos a las 1000 reproducciones, Vane enseña un pecho. Vosotros veréis, compartir el vídeo. Vane dice que si, aunque diga que no, si llegamos a las 1000 reproducciones, enseña un pecho. El otro os lo imagináis vosotros.